Les invitamos a ocupar sus lugares. Buenas noches. Les damos la más cordial a las personas que nos siguen en la transmisión en vivo a través de la plataforma digital de este club. Asimismo, agradecemos la presencia de las personas que nos acompañan desde este Salón Beirut a la presentación de los resultados 2017-2021 del Consejo Directivo del Club Libanés de Mérida. Le recordamos respetar la sana distancia y el uso permanente del cubrebocas. Es grato saludar esta noche a los presidentes Sergio Asís Abraham Rodríguez, presidente saliente de este club. El presidente entrante, Ricardo Elías Dager Lisha. Sheila González Abraham de Cicero, presidenta del Comité de Damas. Saludo las personalidades que nos acompañan, las cuales mencionaré a continuación. Les solicito respetuosamente guardar los aplausos para el final de la misma. En esta noche especial, agradecemos la grata presencia de nuestro cónsul honorario de Líbano en la península de Yucatán, contador público Ricardo Elías Dager Nahum, quien también recibió el premio Cedros 2015. Bienvenido. Saludamos a los expresidentes que hoy nos honran con su presencia. José Antonio Chapur Sahul, también premio Cedros 2012. David Abraham Achach, Javid Becil Dager, también premio Cedros 2020. Javier Mir Dager también nos acompaña esta noche, quienes han recibido el premio Cedros. Señora Julie Chapur Sahul de Ricalde 2014. La señora Fanny Moisés Jorge de Siquef 2015. El señor Chikri Abimeri 2018. El señor Armando Chapur Achach 2019. Nos engalanan con su presencia nuestras embajadoras de este periodo 2017 al 2021. María del Carmen Necharabú, Tatiana Abraham Siquef, María Fernanda Becil Medina. A nuestras autoridades que nos honran con su presencia, la secretaria de Cultura y las Artes del Gobierno de Yucatán, Erika Millet Corona. El señor Ernesto Herrera Novelo, secretario de Fomento Económico y del Trabajo del Estado de Yucatán. Víctor Hugo Lozano Poveda, diputado local electo por el cuarto distrito y coordinador de la bancada mayoritaria del Congreso del Estado. Mauricio Tapán Silveira, consejero jurídico del gobierno de Yucatán. Carlos Sáenz Castillo, director del deporte del Estado de Yucatán. Jesús Aguilar y Aguilar, director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mérida. José Luis Martínez Semerena, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida. Asimismo, nos acompaña el presidente de Canacintra, Jorge Charruf Cáceres. La desencargada de Profeco, Ciceli Burgos Cano. También a todos ustedes les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Tenemos una presentación artística musical para que disfrutemos esta gran noche. Morita, María Rosa Becil, Eduardo Vázquez y Luis Poblete. Que disfruten. Sé que hay en tus ojos con solo mirar
Estás cansado de andar y de andar, y camina mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarnos afuera, mirarse la cara con la esperanza, entrar al futuro con el corazón. Tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Gracias. Bienvenidos, buenas noches. Es un verdadero placer estar con ustedes, con tremendos talentos esta noche. Gracias, gracias por acompañarnos. Y un aplauso muy, muy especial y un agradecimiento a Sergio. Los dejo con la increíble voz de Morita. Muchas gracias, qué bonito. Thank you.
sol, mañana, dime cuánto apuestas que mañana sale el sol. Pensando en el sol, mañana pasan las tristezas y no tienes mal humor. Cada vez que me siento triste y sola, la cabeza levanto y digo así, sí. Siento triste y sola, la cabeza levanto y digo así, sí. Y hay sol mañana, vas a ver que pase lo que pase. Gracias por esta invitación y yo más que orgullosa de compartir el escenario con, aparte de talentosos, grandes amigos. Así que mi preciosa María, mi cómplice, mi amiga, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, esta canción, como pueden ver lo que hemos estado cantando, son canciones de esperanza, canciones de que ya nos urge vernos y bueno, estar acá es una gran maravilla, ¿no? O sea, los artistas que dicen es que ya nos urgía ver al público, ¿no? Pues nosotros no somos, digo, yo no soy gran artista, ¿verdad? Pero la verdad sí ya urgía verlos, sobre todo a todos que son grandes amigos. Esta canción que les voy a cantar, Sergio nos la pidió para su mujer, es una canción muy especialmente que te dedica con mucho cariño. Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. A mi esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa, eres tú, así, así, eres tú. Dios.
poema. Eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche. Canto mi horizonte. Eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Pues muchísimas gracias, quiero pues agradecer enormemente a estos amigos cantantes para poder cantar estas cuatro canciones y desde luego quiero agradecer también a la banda porque aunque no lo crean esto está en vivo y atrás hay una batería, un piano, un bajo y una guitarra con unos musicazos y desde luego por último agradecer en primer lugar al Club Libanés. Gracias, gracias al Club Libanés por personalmente pues estar aquí durante tantos años que han confiado en mí y bueno, vamos a terminar esta presentación con esta canción que también nos pidió Sergio del señor José María Napoleón. Vive. Te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentir el despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Cantamos. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva. Del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás.
que amabas por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Dice: abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, Sergio. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuatro hermosas voces: Morita, María Rosa, Eduardo y Luis. Siempre es una alegría y es grato saludar la presencia del padre Jorge Carlos Cervera Romani, rector de la parroquia de Nuestra Señora del Líbano. Gracias por estar con nosotros. A continuación, se proyecta un video que encierra nuestra identidad como club libanés y que nos llena de orgullo. Corre video. Nuestro muy querido Club Libanés de Mérida, la casa forjada con gran pasión por la comunidad yucateca de ascendencia libanesa. El monumento vivo de nuestros antepasados, donde recordamos la valiente pero dolorosa decisión de abandonar su país de origen en busca de una mejor forma de vida. Donde recordamos que México fue el país que los acogió y Yucatán la tierra que le brindó todas las oportunidades para renacer. El lugar donde vivimos y respiramos todos los valores y tradiciones que nos fueron heredados de generación en generación. La casa donde llegas, te encuentras y convives con una gran familia. Donde cada rincón es un hermoso recuerdo de nuestra historia de vida y un reflejo prometedor de nuestro futuro como comunidad. Es el símbolo de nuestra identidad, la huella maravillosa del renacimiento de una gran cultura. El legado legítimo y honesto de nuestro país de origen es el cedro que llegó del Líbano y fue plantado en nuestro querido Yucatán. Excelente video, muchísimas gracias. Y en esta noche especial vamos a escuchar a la presidenta del Comité de Damas, señora Sheila González Abrán de Cicero, nos dirige su mensaje. Adelante. Buenas noches tengan todos ustedes, consejeros, comité de damas, amigos
familiares y todos los aquí presentes. Es un honor contar con su presencia. Empiezo este discurso con una frase para muchos conocida y que yo la tengo siempre muy presente: ser para servir. Este lema me motivó durante estos últimos 4 años como presidenta del Comité de Damas del Club Libanés a trabajar por este club y por su gente. La palabra ser la defino como pertenecer orgullosamente a la comunidad libanesa, y de aquí derivó el servir, ayudar, apoyar siempre, dar todo lo mejor de mí como agradecimiento a mi ser y pertenecer a esta maravillosa comunidad. Hoy me invaden sentimientos encontrados. Por un lado, la tristeza de dejar en breve la presidencia del Comité de Damas. Y por otro lado, la felicidad y satisfacción de haber dado lo mejor de mí por el bien del club y de la comunidad de ascendencia libanesa. Aprovecho este momento para agradecer a todas las personas que siempre estuvieron apoyándome a lo largo de estos 4 años, ya sea con su presencia, ayuda, motivación y paciencia. Agradezco a la señorita Janet Becil Daher por confiar en mí al promoverme para ser presidenta del Comité de Damas, y asimismo también agradezco a María Rosa Becil Dawais, quien será mi sucesora. Quiero agradecer también al presidente del Club Libanés, licenciado Sergio Asís Abraham Rodríguez, y al Consejo Directivo, por siempre permitirme trabajar en forma conjunta por el bien de la comunidad. Gracias a todo el Comité de Damas por su ayuda, entrega, trabajo y consejos. Sin ustedes, nada se hubiera logrado. Gracias a mi esposo, Víctor Cicero Alonso, a mi mamá Norma. Y a mis hijos por siempre apoyarme, por estar a mi lado y nunca soltarme. Gracias a todos los empleados y colaboradores del club por su tiempo, su esfuerzo y sus desvelos. Y por supuesto, gracias a todos ustedes aquí presentes por ser parte de esta historia, ya que nos han apoyado en todo momento. Siempre serán lo más importante para nuestro club. Hoy me despido como presidenta del Comité de Damas con la misma felicidad y gratitud que cuando empecé. Solo hay algo que cambió en mí y es mucho mayor que hace 4 años. Es mi número de seres queridos que ya tengo. Ahora son más mis amigos y familiares por elección. Doy gracias a Dios por regalarme esta gran bendición. Muchas gracias. Muchísimas felicidades. Permanezca en el escenario, por favor, e invitamos al presidente saliente, Sergio Abraham Rodríguez, para que haga entrega del merecido reconocimiento a la señora Sheila González Abraham de Cicero. Buenos resultados y con rostro humano. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Siempre nos ha visitado, pero hoy lamenta no hacerlo por la pandemia. Sin embargo, nos ha enviado un mensaje a través de un video. Nuestro embajador del Líbano en México, Samir Mar. Vamos a escucharlo. Sergio Asís Abraham, es un gusto dirigirme a ti en ocasión de tu próximo término en tu gestión como presidente del Club Libanés de Mérida. Debo expresar en nombre de la embajada y el mío propio el más sincero agradecimiento por las atenciones y muestras de solidaridad recibidas durante tu gestión como presidente del Club Libanés de Mérida, lo cual permitió
tener una excelente relación y cooperación entre la Embajada de Líbano en México y el club, en donde se lograron muchas cosas buenas y fructíferas para la comunidad libanesa en Yucatán. Querido Sergio, fuiste un gran presidente y representante de la comunidad libanesa en el sureste en estos años. Reconocemos y valoramos ampliamente tu dedicación al trabajo, tus aportes y proyectos que veremos reflejados en los siguientes años. Muchas felicidades, Sergio. Te extrañaremos. Aprovecho para felicitar al próximo presidente del Club Libanés de Mérida, al licenciado Ricardo Elias Daher Lisha. Muchas felicidades y mucho éxito. Actividades y trabajos que se realizaron a lo largo de estos 4 años. Corre video. Valentía, unidad, alegría, proactividad. Son el ADN del Club Libanés de Mérida, nuestra casa, la casa de todos, la casa donde vivimos todos los valores que nos fueron legados y que es nuestro deber fomentar para así todos juntos fortalecer nuestra casa. El Club Libanés de Mérida tiene como objetivo construir una sociedad cada vez más proactiva, propositiva y positiva, una sociedad que se aleje del egoísmo y que migre hacia la gratitud, humildad y solidaridad, una sociedad cuya misión sea el bienestar colectivo antes que el individual. Esto lo hacemos a través de 6 ejes, ejes orquestadores cuya meta es fortalecer los lazos de nuestra comunidad hacia el interior y exterior del Club Libanés de Mérida. Estos ejes son: Eje Social. El objetivo del Eje Social es consolidar la integración de la comunidad yucateca de ascendencia libanesa, ser una comunidad expansiva, cálida, amistosa y entrañable. Thank you.
eventos más representativos. Imposición de banda de la embajadora. Evento que tiene como objetivo nombrar a la embajadora, quien en conjunto con un comité son los semilleros de la formación y convivencia social de nuestros jóvenes, así como el apoyo a las causas sociales que retribuyan a la sociedad yucateca una pequeña parte de lo que la comunidad libanesa ha recibido por parte de ella. Carnavales. Eventos sociales organizados por el Comité de Damas, que tienen la finalidad de fomentar la sana diversión y convivencia de nuestras socias, así como de apoyar las asociaciones que tengan como finalidad el bien común. Celebremos Líbano. Fiesta social máxima del Club Libanés de Mérida, que reúne a la comunidad yucateca de ascendencia libanesa y tiene como finalidad reconocer a destacados miembros de origen libanés que han sido ejemplo, pilares, guías y han dejado huella positiva en la sociedad, fomentando los valores que nos fueron legados. Eje cultural. El objetivo del eje cultural es reunirnos y convivir para transmitir un sentido de identidad de nuestra comunidad libanesa y resaltar de igual manera las tradiciones de la tierra que acogió a nuestros antepasados. Eventos más representativos. Día del Emigrante Libanés. Evento cultural más importante del Club Libanés de Mérida, que tiene como objetivo resaltar los valores que nos fueron legados, así como recordar y honrar a nuestros antepasados que dejaron atrás a su amada tierra y familia en busca de una nueva y mejor forma de vida. Eje deportivo. El objetivo de este eje es fomentar las diferentes actividades deportivas que promuevan el sano desarrollo físico, esparcimiento y convivencia de nuestros asociados. Eventos más representativos. Copa Libanés. Con 21 ediciones, la Copa Libanés es el torneo amateur más consolidado en nuestro estado, el cual se desarrolla en 2 semanas, recibiendo un promedio de 180 participantes en las categorías varonil y femenil. Eje empresarial. El objetivo del eje empresarial es dotar a la comunidad yucateca de ascendencia libanesa y socios del Club Libanés de Mérida de herramientas y experiencias que les permita crecer las relaciones interpersonales y obtener conocimientos orientados a la mejora continua de sus empresas.
eventos más representativos, reuniones y convivencias con autoridades gubernamentales. La intención es conocer los planes de trabajo, así como el rumbo en cuanto a crecimiento y desarrollo económico de nuestra ciudad y estado por parte de las autoridades gobernantes, así como dialogar para construir un mejor tejido social. Conferencias magistrales. El objetivo es escuchar de personas experimentadas la visión empresarial aplicada a sus negocios, con la finalidad de aprender nuevas formas de desarrollarnos de manera personal y profesional. Eje de Desarrollo Humano. El objetivo del Eje de Desarrollo Humano es colocar al centro de nuestra casa a nuestros colaboradores, pilares diarios de una sana y feliz convivencia. Eventos más representativos. Curso de desarrollo. Realizamos una serie de 7 cursos que tuvieron como objetivo construir y difundir la cultura organizacional, remarcar el valor del trabajo, la excelencia en el servicio, la salud y bienestar de nuestros colaboradores, la mejor actitud, la integración de equipos de trabajo, la seguridad del trabajo y promover una comunicación efectiva. Eje de infraestructura. El eje de infraestructura tiene como objetivo mantener y mejorar nuestras instalaciones, para así promover y fomentar una mejor convivencia de la comunidad y socios. Obras importantes. Remodelación Gimnasio de Caballeros. Remodelación Gimnasio de Damas. Remodelación Baño de Caballeros. Remodelación Área Cardiovascular Interior. Remodelación Área de Spinning. Adquisición de Equipo Gimnasio de Caballeros. Adquisición de Equipo Gimnasio de Damas. Adquisición de Equipo de Spinning. Remodelación Baños de Caballeros Salón Beirut. Pintura General Interior Salón Beirut. Adquisición alfombra Salón Beirut. Acondicionamiento del área de Coffee Corner. Instalación de juego acuático del Chapoteadero. Remodelación del restaurante Biblos. Remodelación total canchas de squash. Reencarpetado cancha de tenis. Pintura general cancha de tenis. Construcción de 2 canchas de pádel. Mantenimiento rutinario. Pintura, impermeabilización e iluminación. Adquisiciones importantes. Aires acondicionados 20 toneladas, Salón Beirut. Equipo de lavado y secado, equipo electrónico, etc. Es así como la conjunción de estos 6 ejes
le han dado una solidez al Club Libanés de Mérida y remarcan los valores que son la huella de nuestros antepasados que nos definen hoy. Nos definen como una comunidad amistosa, expansiva, cálida y entrañable. Una comunidad alocéntrica que busque la felicidad a través de invertir en el bienestar del prójimo antes que en el de uno mismo. Una comunidad cuyo único propósito sea fortalecer el tejido social. Es por eso que el Club Libanés de Mérida es más que un club social. Es el epicentro de nuestra comunidad, la casa de todos que alberga y fomenta nuestra identidad. Muchas gracias. De resultados, vamos a escuchar a continuación el mensaje del presidente saliente de este club, señor Sergio Asís Abraham Rodríguez. Muy buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos en esta maravillosa noche llena de emotividad y de un sentimiento muy especial, pero con la gran satisfacción de haber servido a este grandioso club, nuestro muy querido Club Libanés de Mérida. Han sido 4 años, casi 1,500 días, 146 eventos abarcando todos los ejes, 68 discursos elaborados donde, créanme, le imprimí un sello especial a cada uno de ellos, 72 patrocinadores y aliados estratégicos, claves para poder sacar adelante los proyectos. Más de 100,000 personas visitaron nuestra casa entre socios, comunidad y amigos durante estos 4 años, 462 páginas de memoria de planeación, ejecución y evaluación que llevaré siempre grabados en mi corazón. Y lo más importante, lo que no se puede medir, infinitos grados y momentos de felicidad que este club nos ha dejado a todos. El reto para este consejo directivo no fue fácil. Lo hemos dicho siempre, el camino al éxito no es lineal. Existieron y habrán momentos de incertidumbre y complejidad. Son parte natural de la construcción de un camino positivo. La clave, el tener los objetivos claros con una visión de largo plazo, son indispensables y necesarios para siempre reorientar la ruta. Pero también es justo reconocer que haber recibido una casa ordenada fue fundamental para poder caminar a paso firme en tierra fértil. Y ese fue nuestro deber y compromiso. Haber continuado con una casa sólida para que las siguientes administraciones puedan seguir con la ruta del crecimiento. El objetivo del Club Libanés de Mérida es coadyuvar con nuestro pequeño grano de arena por una mejor sociedad, una sociedad positiva, propositiva y proactiva, cuya misión sea buscar el bien a través de invertir en el bienestar del prójimo. En pocas palabras, gozar a través de hacer el bien a nuestros hermanos. Dejar el egoísmo de un lado y migrar hacia la solidaridad, gratitud y compasión. Y eso es lo que aprendimos, sobre todo en este complejo último año. Como leí y escuché de una psicóloga española, migramos de la pena a la empatía y de la empatía a la compasión. Sentir pena por alguien solo disminuye al ser humano y nos hace indiferentes. Sentir empatía es ponerse en el lugar del otro para entenderlo, pero seguimos siendo pasivos. En cambio, la compasión es ponerse en el lugar del otro, pero de una manera proactiva, es decir, ayudamos a superar al prójimo, a nuestros hermanos. Esta gran comunidad se define por los valores universales que son la huella que nos legaron nuestros antepasados. Esa huella constituye lo que hoy es nuestra identidad, identidad basada en valores que es nuestra misión seguir promoviendo. Valores que vivimos dentro de esta gran comunidad y que no basta solo repetirlos. Es nuestro deber practicarlos y heredarlos
a nuestra familia y permearlos a la sociedad de la cual somos parte. Nuestro deseo de bienestar es conjunto y esto nos alienta como comunidad yucateca de ascendencia libanesa a siempre recordar con mucha humildad, pero sobre todo compromiso, a velar por el bienestar de nuestra familia, núcleo vital de esta sociedad. La familia para los yucatecos de ascendencia libanesa es la gente que cuida uno del otro y que se asegura que la otra persona se convierta en más de lo que es decir, no busca extinguir la esencia de sus hermanos. Por el contrario, siempre, y lo repito, siempre disfruta el crecimiento, desarrollo y superación de todos. Somos una comunidad, como lo vimos, amistosa, cálida, entrañable y expansiva. Y la comparamos con nuestro símbolo máximo, el cedro, que tiene 13 atributos que nos definen perfectamente y vale la pena recordar. Altura. Hemos llegado como comunidad a la cima del éxito fuera de nuestro país de origen con trabajo, honestidad y solidaridad. Profundidad. Hemos sembrado raíces para nuestros descendientes en esta gran tierra que nos acogió y raíces expandidas. Compartimos y nos expandemos con éxito en las estructuras de nuestra sociedad, contribuyendo de manera positiva con esta y preservando nuestros valores y tradiciones. Agradezco profundamente el apoyo de todos y todas los que me acompañaron en estos 4 años. Agradezco a todos los colaboradores del Club Libanés de Mérida, capital humano invaluable que son la cara de nuestra casa. Su trabajo silencioso, pero efectivo, fue vital para llevar a cabo todas las acciones. A todos los que formaron parte de los comités juveniles, muchas gracias. Definitivamente el entusiasmo y energía de los jóvenes fue crucial para devolverle al Club Libanés de Mérida esa energía vibrante y así ser semilleros y portavoces de los valores de nuestra comunidad. Al Comité de Damas, gracias. Muchas gracias por todo el apoyo brindado. Las damas son el núcleo vital de nuestra comunidad y sin ellas hubiese sido imposible cumplir la visión de largo plazo, el fortalecer el tejido social. A las 3 embajadoras con las que tuve el privilegio de trabajar y que hoy me acompañan, Mari Carmen, Tatiana y María Fernanda, dignas representantes sociales de nuestra comunidad y con gran calidad humana, gracias totales por su apoyo. A nuestros patrocinadores, muchas gracias por la confianza que depositaron en un servidor y el Consejo Directivo. Su aportación fue determinante para llevar a cabo todos los proyectos que tuvieron como fin el bien general. A los medios de comunicación les agradezco el trato respetuoso y cálido que tuvieron para con el Club Libanés de Mérida. La difusión de nuestra identidad se potenció con su maravilloso trabajo. A todos los aliados estratégicos de organismos empresariales, civiles, delegaciones del Gobierno Federal, Ayuntamiento de Mérida, Progreso, al Gobierno del Estado, muchas gracias por acompañarnos, sumarse y sumarnos en pro de la construcción del tejido social. Fue un gran placer trabajar con ustedes y vale la pena mencionarlos. Ernesto Herrera, el secretario de Fomento Económico, Erika Millet Corona, el arzobispo Gustavo Rodríguez y Vega, el padre Jorge Carlos Cervera Domani, Nora Pérez Pech, regidora del Ayuntamiento, Jorge Esteban Abud, Carlos Sáenz Castillo, del IDEI, Malek Abdala Haddad, Antonio González Blanco, Jesús Aguilar y Aguilar, José Luis Martínez Semerena, Julio Sauma, Mauricio Tapan Silveira, Víctor Hugo Lozano Poveda, Ciceli Burgos, Vanessa Zaragoza, Maru Medina, Charito Alam, Álvaro Garza, Macarena Mantecón, el alcalde Renán Barrera Concha, el gobernador Mauricio Vila, el embajador Sami Mer y los presidentes del Centro Libanés, que hoy estuve en contacto con ellos, Michelle Curi, Amin Saidem, Tufik Neme y Ayub Zafar, que siempre estuvieron muy pendientes del Club Libanés de Mérida. Muchísimas gracias por todo el apoyo que brindaron a esta casa. A Sheila González Abrán de Cicero, nuestra presidenta del Comité de Damas, Sheila, te agradezco tu gran dedicación para nuestra casa. Fue un placer haber trabajado juntos estos 4 años. El haber contado con una persona como tú, creativa, respetuosa y honesta, facilitó la construcción de todos los proyectos. Al Consejo Directivo le agradezco profundamente el haberme acompañado estos 4 años. Sus consejos y apoyo fueron vitales para caminar seguro en esta gran aventura. Fuimos un consejo, y lo digo, democrático y participativo, y eso lo valoro mucho. A 4 extraordinarias mujeres, nodos orquestadores de toda esta gran hazaña, Adriana Magaña, Patricia Denis, Liliana Lomas, Nazca Borgen,
Gracias por la paciencia que tuvieron para conmigo. Gracias porque aprendimos siempre a superar todos los obstáculos. Gracias porque siempre estuvieron al pie de servicio, no importando el día, hora o lugar. Gracias porque supimos disfrutar cada acción y evento que llevamos a cabo. Gracias por el cariño que le tienen al Club Libanés de Mérida. A Ricardo Dajer Naum, cónsul honorario de Líbano en Mérida, muchísimas gracias por el apoyo sincero para un servidor. Agradezco de manera infinita el siempre trato y respeto otorgado, pero sobre todo la misión de siempre velar por el bien de la comunidad. Ha sido un verdadero privilegio el haber compartido momentos trascendentales para el Club Libanés de Mérida y la comunidad yucateca de ascendencia libanesa. Muchas gracias, Ricardo, por tu amistad y deseo firmemente que el Club Libanés de Mérida y el Consulado Honorario del Líbano en Mérida sigan multiplicando los valores de nuestra comunidad. Gracias nuevamente. A Ricardo Dajer Lisha, vicepresidente del Club Libanés de Mérida para el periodo 2017-2021 y hoy presidente del Club Libanés de Mérida, decirte, Ricardo, que agradezco a la vida el haber compartido y convivido contigo desde el 2012 en el Consejo Directivo del Club Libanés. Eres un ser humano excepcional, noble, honesto, pero sobre todo capaz. Te deseo a ti y a todo tu consejo directivo el éxito en esta maravillosa etapa que comienzas. Y así como yo conté con el apoyo de todos los presidentes que me precedieron, cuentas conmigo para el momento que tú creas necesitarlo. Muchas felicidades nuevamente. A mi tío Roberto Abraham le agradezco el haberme invitado en el 2010 a formar parte de la historia de esta casa. No me imaginé el cambio positivo que me iba a traer como persona. Gracias, tío Roberto, por tu confianza y apoyo. A mis suegros Jorge y Fanny, que son como mis segundos padres, muchísimas gracias por todo el apoyo otorgado en momentos difíciles y en estos 4 años. El amor al Club Libanés de Mérida lo potencié gracias a ustedes. A mi suegra en especial le agradezco el haber asistido a todos los eventos y siempre darme los mejores consejos después de cada uno para mejorarlos. Gracias infinitas por haber estado en cada momento. A mis padres Sergio y Germán, gracias. Lo que soy y lo que ven es gracias a ustedes. Agradezco eternamente a Dios que nos haya elegido para transitar en esta vida con el vínculo más grande y sagrado que se puede tener. El ser humano que ven hoy es imagen de la educación recibida por 2 grandes y extraordinarias personas. Gracias por enseñarme a ser una persona sencilla y agradecida. Pero sobre todo, gracias por mostrarme que la alegría que infundes en otros te vuelve un ser humano amplificado. A mi esposa Ana Luisa, mi gran compañera de vida, mi apoyo total, mi extraordinario complemento, el pilar y cimiento de nuestra hermosa familia, con quien he compartido anhelos y que siempre ha estado a mi lado de manera incondicional e incansable, apoyándome y queriéndome en momentos decisivos, pero sobre todo me ha dado el regalo más preciado que cualquier ser humano puede recibir. Mis 3 tesoros, mis 3 hijos, Sergio Asís, Ana Luisa y Roberto Asís. Gracias, amor, por compartir esta aventura llamada vida. Ser libanés es un privilegio magnífico, un gran orgullo, un regalo a los descendientes de aquellos héroes fenicios que llevaron triunfalmente la antorcha de la libertad, el comercio y la cultura hace más de 6,000 años. Este club, el Club Libanés de Mérida, es el símbolo, como hemos dicho, de nuestra identidad, la huella maravillosa del renacimiento de una gran cultura, el epicentro integrador de la comunidad yucateca de ascendencia libanesa, el cedro que llegó del Líbano y fue plantado en nuestro muy querido Yucatán. Siempre he sido un convencido de las aperturas y cierres de ciclos. Es la única manera de crecer y es justo y necesario en este momento darle las gracias infinitas a esta casa, al Club Libanés de Mérida. Nuestra casa, que tiene una atmósfera única, irrepetible, me atrevo a decir, mágica. Gracias, Club Libanés de Mérida, porque me hiciste un ser humano positivo, propositivo, proactivo y servicial. Gracias, porque hoy soy un ser humano más integral que logró balancear la parte personal, profesional, familiar, espiritual y social. Gracias, porque conocí a seres humanos maravillosos. Gracias, Club Libanés, porque me equivoqué y me diste la oportunidad de corregir. Gracias, Club Libanés, porque me ayudaste a crecer y desarrollarme y definitivamente hoy me siento un mejor ser humano.
Club Libanés de Mérida y todas las personas que hoy me acompañan de manera presencial y virtual y me apoyaron en esta maravillosa aventura de 4 años, quiero que sepan que forman ya parte de mi esencia como persona y siempre estarán de manera especial en mi memoria. Soy un orgulloso yucateco de ascendencia libanesa y con el más alto honor llevo el cedro del Líbano grabado en mi corazón. Le doy gracias a la vida de ser mexicano, de haber nacido en esta maravillosa tierra, de que por mi cuerpo fluya sangre libanesa. 3 regalos en 1, 3 maravillosos regalos en 1, ser mexicano, ser yucateco y ser descendiente de extraordinarios libaneses. Termino y cierro este ciclo con muchísima, muchísima nostalgia, pero con la satisfacción del deber cumplido y lo más importante, lo digo, lo más importante, con una sincera sonrisa y una gran, gran paz interior. Gracias, gracias, gracias. Misión cumplida. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sírvanse a ocupar sus lugares. A continuación, se invita a los consejeros a subir al escenario conforme los vayamos nombrando para tomar protesta por esta nueva tarea. Y de igual forma le pedimos al honorable cónsul de Líbano para la península de Yucatán, contador público Ricardo Elías Dacher Nahum, nos haga el favor de tomar la protesta. Sube al escenario Ricardo Elías Dacher Lisha como presidente. Jorge Elías Nechar Jacobo, vicepresidente. Raúl Cuevas Dagger, secretario. Pedro Alberto Rucos Haddad, tesorero. Jorge Hawais Dogre. Francisco Ricalde Pons. Jorge Eduardo Curichapur. Jorge Elías Rasú Dajel, Manuel Faratello, Asís Abraham Goff, Antonio Ruiz, Fanny Siquef Moisés, Jorge Charruf Cáceres, Ricardo Elías Dajer Lisha, Jorge Carlos Chapur Hawais, Carlos Mena Baduy, Vicente Sánchez Abimeri, Janet Becil Dajer, Ricardo Siquef Wabi, Eddie El Jure, Juan Carlos Jiménez Canto, Jorge Drogue Oramas, Luis Alberto Rivas Polanco como comisario y Gabriel Abud como comisario suplente. Cedemos el micrófono al señor cónsul. Muy buenas noches. Adelante, Gabriel. Sírvanse ponerse de pie. Distinguidos miembros del Consejo Directivo Electo 2021-2022, protestan cumplir y hacer cumplir los reglamentos y estatutos del Club Libanés de Mérida para su sano desarrollo. Si así lo hicieres, que se les reconozca, muchas felicidades. Enhorabuena. Les invitamos a pasar a sus lugares. Solicitamos a continuación al nuevo presidente Ricardo Elías Dacher Lisha nos dirija su mensaje. Muy buenas noches. Estimados socios del Club Libanés, amigas y amigos, saludo a las autoridades que han sido debidamente presentadas. Agradezco las palabras del excelentísimo embajador de Líbano en México, el señor Sam Inmer. Estoy seguro que contaremos con todo su apoyo.
al igual que con el del cónsul honorario del Líbano en Mérida, el señor Ricardo Daher Naum. El Club Libanés de Mérida es la imagen misma de nuestra comunidad yucateca de ascendencia libanesa, tanto hacia el interior de nuestra comunidad como hacia la sociedad en la que nos encontramos inmersos. Y esta imagen es positiva gracias al esfuerzo de quienes nos han antecedido, desde la construcción misma de estas magníficas instalaciones sociales y deportivas desde la década de 1970. Todos los consejos directivos y sus presidentes a lo largo de estos más de 40 años han aportado su labor para lograr lo que ahora disfrutamos. Pero hoy permítame hacer un paréntesis para reconocer de manera especial a Sergio Assis Abraham Rodríguez por el excelente trabajo realizado en los últimos 4 años, en los que incluso le tocó lidiar con esta pandemia que complicó nuestras actividades, pero que no fue obstáculo para que el club continuara prestando su valiosa aportación a sus asociados y a nuestra comunidad entera. Invito al cónsul honorario del Líbano en Mérida, el señor Ricardo Daher Naum, me acompañe para entregarle a Sergio este reconocimiento por parte de quienes conformamos su consejo directivo y que somos testigos de su trabajo y esfuerzo, y que dice lo siguiente: por su incansable, valiosa y entusiasta labor al frente del consejo directivo de nuestro club durante el periodo 2017-2021. En este mismo sentido, a título personal, me permito expresar mi agradecimiento a los presidentes Habib Besil Daher y Javier Mir Daher, quienes, al igual que Sergio, me invitaron a formar parte de su consejo directivo, lo que me permitió durante 9 años conocer a profundidad la operación, la presencia, el servicio y el significado de participar y trabajar para y por la comunidad. De igual manera, recuerdo especialmente la gran responsabilidad de encabezar el comité que organizó la Convención Nacional de Jomali en noviembre de 2007, con la participación de más de 500 asistentes de todo el país. Por todas estas razones, adicionales a las más elementales basadas en mi propio origen libanés, he desarrollado un especial cariño y aprecio a nuestro club y a nuestra comunidad. Por ello, asumo la presidencia del Consejo Directivo del Club Libanés con una enorme responsabilidad y un gran compromiso de aportar todo mi esfuerzo por continuar el trabajo de quienes me han antecedido, agradeciendo en todo lo que vale la confianza depositada en mi persona para presidir el nuevo Consejo Directivo. Tengan la seguridad de que pondré todo mi empeño por hacerme digno de esta confianza. Hoy recibimos un club con un gran prestigio. Nuestro compromiso es entregarlo aún mejor. Para esto, cuento con la entusiasta participación de todos los integrantes del Comité de Damas, del Comité Juvenil y del Consejo Directivo. Todos juntos habremos de trabajar de manera organizada y coordinada para lograr acrecentar aún más los servicios a nuestros asociados y la imagen hacia nuestra comunidad y a la sociedad en general. Para caminar con pasos firmes, en los próximos días iniciaremos un periodo de consulta a nuestros asociados y a nuestra comunidad para que nos den sus opiniones sobre algunos temas, tales como la mejora de las instalaciones, nueva infraestructura, actividades culturales, eventos deportivos, eventos empresariales y solidaridad social. Tengo la plena certeza que este ejercicio de consulta nos permitirá avanzar aún más en la construcción de una institución al servicio de nuestra comunidad y con una positiva y fuerte presencia en la sociedad yucateca. A todos nuestros colaboradores, a quienes conozco, les ofrezco un trato respetuoso, como siempre lo han recibido, así como mi disposición de escucharlos y atender sus necesidades en la medida de lo posible. Estoy seguro de que también contaremos con todo su entusiasmo para desarrollar e impulsar aún más a nuestro querido Club Libanés de Mérida. Muchas gracias. Muchísimas felicidades. Éxito.
Solicitamos respetuosamente al señor cónsul honorario de Líbano para la península de Yucatán, contador público Ricardo Elías Dacher Naum, nos dirija su mensaje. Muy buenas noches, estimadas amigos y amigos. Saludo a las personalidades que han sido debidamente presentadas el día de hoy. Hace 4 años fui testigo, al igual que muchos de ustedes, de la presentación del Consejo Directivo que iniciaba en estas fechas, para el ejercicio 2017-2018. Pudimos observar al nuevo presidente del Club Libanés, estresado seguramente, preocupado también por la responsabilidad que asumía, pero me quedó claro que tenía sus ideas muy claras, muy certeras y muy definidas, que tenía metas muy señaladas y que iba a ser un presidente muy especial. Hoy, 4 años después, todos somos testigos de todo el trabajo impresionante que ha realizado a lo largo de estos 4 años. Hemos sido partícipes de este trabajo, de este esfuerzo, y hemos sido también beneficiarios del mismo. Como cónsul honorario del Líbano en Mérida, al igual que el excelentísimo embajador del Líbano en México, hemos sido muy reconocidos también por el trato caballeroso y respetuoso y la extrema colaboración que ha habido con el Club Libanés de Mérida. Por todo ello, quiero pedirle al nuevo presidente Ricardo Elías Dacher Lisha me acompañe aquí para entregarle al presidente saliente Sergio Assis Abraham Rodríguez un reconocimiento, 2 reconocimientos mejor dicho, de parte de la Embajada del Líbano en México y del Consulado Honorario del Líbano en Mérida. Dice, la Embajada del Líbano en México y el Consulado Honorario del Líbano en Mérida otorgan el presente reconocimiento a don Sergio Assis Abraham Rodríguez por la gran labor realizada como presidente del Consejo Directivo del Club Libanés de Mérida, Asociación Civil, y por su intenso trabajo para preservar los valores y el orgullo de nuestras raíces libanesas. Mérida, Yucatán, México, 15 de junio de 2021. Excelentísimo señor Sami Mer, embajador. Su servidor, Ricardo Elías Dacher Naum, cónsul honorario. Felicidades, Sergio. Extraordinaria labor. Labor que es muy importante para nuestra comunidad. No podemos entender a la comunidad libanesa en los últimos 150 años sin la existencia de organizaciones sociales. En 1897 se formó la primera que tenemos memoria, la Sociedad de Beneficencia Maronita. En 1902, recuerden que el Líbano era una suma de países entre Líbano y Siria y otras zonas. Se formó el 16 de enero de 1902 Jóvenes Sirios. El 12 de mayo de 1907 la Asociación Patriótica Sirio-Libanesa. En enero de 1919 el Círculo Sirio. 1919 la Liga Libanesa. En 1926 las damas también formaron la agrupación sirio-libanesa. En 1927, el Club México. En 1930, el Club Social Libanés. En 1931, se fusionaron varias organizaciones para formar el Centro Libanés, que fue funcionando y trabajando hasta los años 50, donde por primera vez adquirieron un local
en la calle 60, aquella casona histórica donde había una cancha de básquetbol y habían fiestas y reuniones sociales y mucha convivencia en aquella comunidad. Esa casona fue demolida y en los años 60, don José Mena Abraham encabezó un grupo para construir un nuevo edificio. En los años 70, el ingeniero José Chapur, por aquí presente, encabezó otro grupo en el que tuve el honor de participar para construir estas instalaciones. El primero de mayo de 1978 fueron inauguradas las áreas deportivas y el 31 de diciembre de 1982 la Casa Club. Todo ese desarrollo, toda esa trayectoria nos deja claro que el Club Libanés sí es un club social, pero como decía Sergio en su presentación, es el epicentro de la vida social, económica, porque muchos negocios hacen también al interior de esto, también de nuestra presencia y de organización como sociedad, como comunidad, hacia adentro y hacia el exterior de nuestra propia comunidad. Un factor básico de la integración de nuestra comunidad en la sociedad yucateca y también un orgullo para todos los que tenemos la ascendencia libanesa. Y esta estructura impresionante que hoy nos toca disfrutar, hoy llevó a cabo la Asamblea de Renovación de Consejo Directivo. El día de hoy hay un nuevo Consejo Directivo con un nuevo presidente, Ricardo Elías Dajerlisha, al que todos debemos de apoyar con mucho entusiasmo, con mucho cariño a nuestra comunidad, con mucho aprecio a nuestro propio origen, por el sano desarrollo y por la sana presencia de la comunidad yucateca de ascendencia libanesa. Muy buenas noches y muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. De esta manera concluimos esta ceremonia. En nombre del Club Libanés de Mérida, agradecemos su presencia virtual y física, deseando que pasen la mejor de las noches. Recuerden conservar la sana distancia y respetar los protocolos de salud. Enhorabuena.